la cloaca. ¡Quiero comida casera! ¿Estás seguro que la gata se fue de la casa? ¡Positivo! Hace días que la estoy chequeando. ¡Mira bien! ¡Mi rato de la gata! Abuela, no ha regresado mi Nina. Ni falta que hace. Total, ni mira la mano que la acaricia. No, abuela. Ella cierra los ojos para poder sentir mejor la caricia. No sé por qué no la quieres. Si es tan independiente que no da ni trabajo. No es por eso. No me lo puedo explicar. No me gusta. Y ya. A mí tampoco. Bueno, ¿qué? Entramos. Shh. Regresaste, mi Nina. ¡La gata! Donde esté el gato, no estoy yo. ¡Qué lindo gatico! ¡Gatico! ¿Un gato negro? ¡No! ¡Que trae mala suerte! ¡Otra vez cuento ese! Abuela, que estamos en el siglo XXI. ¿Yo también entré en el nuevo milenio? Sí, pero con ideas de la Edad Media. De cuando Europa le declaró la guerra a los gatos y a todo lo que venía del Antiguo Oriente. Y todavía, ¿hay quien las cree? ¿Quién lo dice? La historia. Por eso, cuando siglos más tarde, la peste arrasaba con la población europea, el miedo y la superstición aumentaron la injusticia. ¡Mírenlo! Este gato de patas largas y cabeza chiquita es su tatarabuelo, el felino de Nubia, que los faraones se llevaron para Egipto y lo adoraron como a un dios. Aquí está la diosa de la luna con cabeza de gato. ¡Herejes! Por eso sales de noche, no para pasear ni cazar ratones, sino para vigilarnos. Ya decía yo. ¡Siempre nos espían! ¡Son los aliados del mal! ¡Hijos del diablo! ¡Sangre fresca! ¡Cállate! ¡Que si nos descubren, el jefe se pondrá furioso! No te preocupes, que el gato cayó en desgracia. ¡Cumplen órdenes de Lucifer! ¡Y por sus herejías nos castigan con la peste! ¡Son los mejores amigos de las brujas que se transforman en gatos o vuelan en sus escobas! ¡Atrás, Satanás! ¡Mi Nina! ¡Atrás! ¿Ah? ¡Abuela! ¡Atrás! Una rata negra en el desván y se comen cualquier cosa. Y el hombre también la transmite.
¡Qué injusto he sido! ¡Con lo que le debemos a los gatos! ¿Dónde está mi Nina? ¡Trabajando!